you hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Amigos, ya estamos aquí casi listos para empezar Revolucionados en Acción. Tengan las cosas listas, tengan sus preguntas listas porque tenemos un gran invitado el día de hoy, internacional. En 9 minutos comenzamos. Estamos a 7 minutos de comenzar Revoluciones en Acción. Conéctense, compartan el video. Va a estar el bandido con nosotros para que vayan haciendo sus preguntas. Y bueno, todo, vamos a platicar de todo lo que acontece en la lucha libre, de todo lo que fue las funciones de este pasado fin de semana. Quédense con nosotros aquí desde la Arena Naucalpan. Estamos a 7 minutos de comenzar aquí Revoluciones en Acción desde la Arena Naucalpan. Solo 5 minutos para comenzar Revolucionados en Acción con invitado especial, no se lo pierdan, solo 5 minutos. Hey,
Preparados para empezar este programa de Revolucionarios en Acción. Tres minutos, en tres minutos iniciamos con las acciones de la lucha libre desde la Arena Naucalpan. Programa solamente por aquí por IWRG Arena Naucalpan Bandido, así es que tengan listas sus dudas, preguntas, cualquier cosa que quieran saber acerca de mí, aquí estaré contestándola, así que vámonos tendidos como bandidos. Analistas, en esta ocasión, como ustedes ya saben y lo hemos venido repitiendo a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales oficiales, en esta ocasión, en esta tarde, se encuentra con nosotros el Bandido, así es que pues en un ratito más lo tendremos en estas mesas para que por favor ustedes también nos hagan sus preguntas, qué es lo que quieren saber y nosotros podamos también contestarlas. Bueno, Ed, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo estás, Edson?
tal? Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos compañeros. Bienvenidos a Revoluciones en Acción, una transmisión más, un día más aquí desde la Arena Naucalpan. Y pues ya con muchísima información y todo listo para comenzar a comenzar todo lo que ha pasado a lo largo de la semana en la lucha libre. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Agradable estar este domingo con todos ustedes, a la gente que nos ve a través de la página de la Arena Naucalpan, que vengan a enterarse de la lucha libre. Que bueno, me da gusto que ya somos referencia con las redes sociales, la información que aquí se da. Diría algo que nos faltan para un programa, pero bueno, estuve el día viernes aquí en la Arena Naucalpan con la cervecería de José Moreno y ayer en el 105 de la IAPEC, ¿Cómo estás, Lando? Bien, pues listos ya para una semana más de información. Ya tenemos todo listo, todo lo que sucedió, todos los pormenores de la conferencia de prensa de homenaje a las leyendas, lo que sucedió en el México. Vamos a platicar un poquito del debut de Jorge Gordy, el hijo de Fantasma. Y pues ya sabemos, ¿no?, todo lo que hay que preguntarle a quien. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en vivo y en directo. Perdón por el retraso, pero es que a Reyes se le cayó de chiquito a su mamá. Entonces pues ya no se pudo hacer nada, pero ya estamos más que preparados para llevar a ustedes todo lo que vivimos a lo largo de la semana en cuanto a lucha libre profesional. Oigan, pues vamos comenzando y ya tenemos por acá muchos saludos. Me gustaría empezar con toda esta gente bonita que nos ha estado escribiendo. ¿Cómo estás, Jorge Salazar, Marco López, Andy Sánchez, Darlin Soto, Gera Morán, Rafa Jaimes? Tenemos a Jen Cortés. Por acá nos saluda también. Hola, buenas tardes. Arriba los rudos, dice Janet Pimentel. Beto Somalí. ¿Qué va a haber hoy? Pues le informo que va a estar el batido, nada más y nada menos. Angelito Ramos, por ahí también ya nos está llegando tu notificación que nos estás viendo. Y bueno, pues vámonos de lleno, ¿cómo ven? Vámonos de lleno a platicarte, que tú nos platiques, Landru, ¿cómo te fue? Supe que anduviste por allá en el homenaje a dos leyendas, ¿no? Estuvimos en la conferencia de prensa del homenaje a dos leyendas. Este año la leyenda homenajeó a Sangre Chicana, creo que más que merecido Sangre Chicana. Es algo que yo siempre he comentado, incluso Héctor sabe que siempre lo he comentado, y evidentemente, pues creo que muchos de nosotros nunca nos tocó ver, por ejemplo, el Cabernet Galindo, ¿no? Pero el Cabernet Galindo es un rudo aparte. Pero para mí, a pesar de todos los rudos que hay, gente como Carmelo Reyes y muchos más, Pierrot y todos ellos, para mí hay dos grandes rudos y que siempre van a ser dos grandes referentes. Uno ya no está, que es el señor Perro Aguayo, y el otro es Sangre Chicana, para mí. Y creo que es merecido el homenaje que va a tener el 20 de marzo en la México de las Leyendas, donde también ya se anunció el cartel, pero sobresalen las tres luchas de apuestas que van a haber. La primera es la lucha por el campeonato CMLL Japón, que ganó hace unos meses, bueno, hace unas semanas más bien, Dallas en Japón, de Lady Dream, lo va a estar exponiendo ante Francisca Sugei. El campeonato mundial de tríos, que es el que está en poder de la nueva generación dinamita, que lo van a estar exponiendo ante esta versión del Sky Team, que es Valiente, Volador y Carístico, y el cabellera contra cabellera entre Felino y el Cavernario, que es lo más relevante. Y también se comentó que regresa a las filas del Consejo Mundial el Campeonato Nacional de Parejas, un campeonato que durante muchos años estuvo en poder de AAA, que los últimos campeones fueron La Parca y Octagón. La Parca muere como campeón, y ahora a la muerte de La Parca sucede lo mismo que sucedió con el campeonato nacional completo. Cuando muere Héctor Garza, que muere como campeón, al año más o menos se reactiva ese campeonato en el Consejo Mundial, y bueno, hoy en estas fechas se reactiva ahora el campeonato, va a haber una eliminatoria y para sacar a los nuevos campeones nacionales de parejas. Fíjate que están platicando con Agores sobre ese tema, la vez pasada que fue a su casa, y le decía, ¿es necesario tantos campeonatos? ¿Es necesario reactivarlos? Y la comisión, ¿qué tiene opinión de esos campeonatos nacionales, ¿no? Yo fui a la Comisión de Lucha Libre, me puse en contacto con ellos, y la respuesta es la siguiente. Yo no sé si sea necesario o no sea necesario que haya campeones, pero la versión de la comisión es la siguiente. Al fallecer el último campeón, que esto debieron haberlo hecho antes porque tenía mucho tiempo de no exponerse el cinturón, los cinturones. Al fallecer el campeón, la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre fue a la Comisión de Lucha
y solicitó una eliminatoria para poder llevar a cabo este torneo por los campeonatos nacionales, y la comisión pues tiene a bien autorizarlo. Fueron los que el Consejo Mundial solicitó, la Arena México, el Consejo Mundial solicitó y la comisión autorizó esta lucha, y por eso se va a llevar a cabo el torneo dentro de las instalaciones de la Arena México. Ya los campeones que resulten pues tendrían la obligación de exponerlo donde los reten. Diferentes empresas. Eso ya lo vemos muy difícil. No es una empresa. Sí, no lo veo muy difícil. Así es, pero la comisión pues autorizó una lucha porque así es en el membrete. Ahora, no, ya son muchos campeonatos. Son muchos campeonatos, sí, y creo que lo más importante es desafortunadamente eso, ¿no? Que se generan torneos, se generan nuevos campeonatos, se reactivan nuevos campeonatos, y desafortunadamente solamente lo atractivo es la eliminatoria, el día de la final, y de ahí viene justamente este abismo en donde ya no se exponen los campeonatos, en donde el gladiador que gana un torneo ya no se le da pues lo prometido, ¿no? Me atrevo a decir en busca de un ídolo y demás, ¿no? Que se quedan ahí solamente. Entonces, lo desafortunado es eso, que es atractivo el ver nuevamente estos campeonatos, pero no se les da el seguimiento. Sí, pero yo creo que también depende mucho del campeón o de la manera que los luchadores trabajan ese campeonato, porque yo me acuerdo del campeonato de parejas de la Arena Coliseo, vaya que le dieron brillo a los campeones. Después estuvo con Black Terry Negro Navarro y cambiaron varias veces. Ahorita lamentablemente ya como que se perdió eso, ¿no? Pero los campeonatos pues hay que portarlos, hay que traerlos, hay que presumirlos por todos lados, y eso obliga a las empresas, obliga a las comisiones a que se les siga dando lustre, creo. Lo estás diciendo, pero lo importante no es solamente que... Yo me quiero imaginar que los luchadores quisieran exponerlo, o sea, los luchadores para eso lo tienen, y si desean darle lustro, si desean darle también categoría a ese campeonato y decir, ¿saben qué? Tengo tantas victorias con este campeonato, adelante. La cuestión ahí es de las empresas, que no... El gladiador no puede llegar y decir, a ver, buenas tardes, vengo, aquí está el campeonato, lo voy a exponer. Depende de la empresa. Y hablando, siguiendo con lo de la Arena México, pues el viernes se llevó la primera eliminatoria del Campeonato Nacional Increíble de Parejas, una buena eliminatoria para mi punto de vista. Yo lo comentaba, incluso lo ponía yo en Twitter, que para mí de las pocas presentaciones que he tenido Bandido, que creo que es bueno para comentarlo con el rato, para mí creo que ha sido la mejor noche que he tenido Bandido en la Arena México. La gente le aplaudió, la gente lo apoyó mucho. Es un gran escándalo cuando en la final se topa prácticamente con Carístico, la gente se volvió loca cuando estuvieron de frente. Al final de cuentas llegan hasta la final Bandido y Último Guerrero en contra de Forastero y Carístico, y bueno, es Carístico y Forastero los que pasan a la final. Vamos a ver la próxima semana la segunda eliminatoria, donde para mi punto de vista hay dos parejas que a mí me gusta para que lleguen. Una es la de Espíritu Negro y Meta, o Volador y Cabernet, creo yo. Y lo que llama también la atención ahí, pues es de que se destapó a Fuerza Guerrera y a Blue Panther como participante del torneo. Recordar que ya hace algunos años ellos hicieron un trío con el Dr. Wagner, incluso recuerdan la máscara de Función Reyes, que era Fuerza Guerrera, Panther, Wagner. Entonces yo creo que esas tres parejas, yo creo que una, la de Fuerza Guerrera y Panther, va a ser la nostalgia. Y las otras dos, pues vamos a ver cómo trabajan como pareja, como hermanos, los hermanos, el Rey Cometa Espíritu Negro, y pues Volador y Cavernario, ¿no? Que ya fueron parte del aniversario, ¿no? Ya para terminar el tema de la Arena México, regresando a lo de Sangre Chicana, en declaraciones dice que le gustaría ver a la izquierda en ese homenaje, cosa que veo muy difícil, muy difícil. No lo veo difícil, ¿por qué? Porque cuando se le hizo el homenaje al Villano III, el Villano III Junior ya estaba en AAA y fue al homenaje de su papá en la Arena México. Y cuando el Villano III fue inducido al Salón de la Fama de AAA, el hijo del Villano III, que está en el Consejo Mundial, fue a Triplemanía. Y ojalá haya esa apertura. Entonces, yo no, ahí en ese aspecto, ojalá. Yo la verdad, bajo esa que haya, aspecto, yo no le veo. Ojalá, yo creo que haya esa apertura. Ahora, lo que sí ella ya comentó, que si en dado caso ella llega a tener trabajo ese día, ella va a hacer lo que su papá le ha dicho, por lo menos el trabajo y después lo demás. Entonces, si ella llega a tener fecha ese día, ella dice, bajar, no voy a asistir.
si llego a tener, no llego a tener trabajo y puedo ir, sí me gustaría estar ahí. Y pues yo creo que se puede arreglar muy fácil. Muchas veces la hiedra ha salido a algunas funciones con la máscara de su papá. O sea, la máscara de la hiedra con los colores de la máscara de su papá. Pero sí, yo realmente yo no le veo problema tomando el antecedente de los ciegos de la hiedra. No, es ese antecedente, pero es muy difícil. Ya sucedió. Imagínate, se los de la puerta los regañan cuando entra gente triple. Y hay que recordar que pues al siguiente día es el Rey de Reyes, entonces también habrá que ver si no es que tienen que viajar. Si tienen que viajar desde un día antes, pues va a resultar complicado. Pero yo, en lo personal, yo no le veo problema. Pues ella está muy seguido. Sí, lo creo que no, se lo escuché lo que dijo. Que anda muy seguido por ahí. Ah, sí, claro. Por supuesto. Oye, Leandro, también anduviste por aquí en el debut del Imperio. Hace 8 días estuvieron aquí con nosotros. Sí, hace 8 días debutó el Imperio. Un concepto que jaló mucho, ya lo habíamos comentado con las oficiales. Hace 8 días incluso ellos lo decían, ¿no? Que ellos habían. Sentían el apoyo, estuvieron las pancartas, se midieron ante los Strongheads, que fue su última lucha por estos en México por estos meses, dentro de poco, creo julio, si no mal recuerdo, ahí bueno, la cerrando por ahí ocupado, pero creo que sí me había dicho que era en julio que estaban de regreso. Y bueno, pues a mí me gustó, creo que fue una buena lucha, creo que era lo que esperábamos. Y no sé ustedes, muchachos, cómo vieron esta situación. Del Imperio, importante la presentación. A mí lo que me sorprendió fue el apoyo de todo el público. Yo creí que se iba a inclinar muchísimo hacia Mamba por lo que representa, por lo que ha hecho tanto en redes sociales como en AAA. Pero el apoyo al Chicano me pareció muy, muy, muy interesante, muy importante. Se vio y se notó que la gente de aquí de la Arena Naucalpan no lo olvida. Y en cuanto a ese vestuario, me recordó mucho al Puma Jerry Estrada. Que sacó el Chicano, y en cuanto a la lucha me parece que ahí fue un poquito complicada la cuestión tanto de estrategias como la forma en que ambos grupos presentan su lucha, pero creo que en general fue una buena batalla. Lo dijo Mamba al final de la misma: el Imperio apenas comienza, se van a seguir dando cosas diferentes. Pues todo pinta para que el Imperio inició aquí en la Arena Naucalpan, fue su primera presentación, pero posteriormente se estará presentando en lucha libre. Y pues yo creo que también te llamó la atención, ¿no? Atención, ¿no? Mano a mano entre el médico y el se dieron con todo, terminó el empate. De este lado, aquí abajo, le aventó la lanza trasero al médico que lanzaron al corral. Y ahí terminó en empate, los dos todos sangrados. Y pues vamos a ver para qué va esta lucha, ¿no? El regreso, creo que llegó, su regreso a Naucalpan, llegó con ganas de hacer muchísimas cosas. No se le ha dado, no pudo ganarle al demonio, no le pudo ganar la cabellera, pero sí llegó con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y pues vamos a ver a dónde lo lleva contra. Exacto, no, y de esa batalla digo, todavía estaba tan caliente, traían tan caliente la sangre ambos gladiadores, que en zona de vestidores todavía nos tocó ver ahí cómo se dieron. Lo mismo entre Puma y Lunatic, también se dieron con todo. Son rivalidades que ahí van y que en un futuro podemos ver si terminan en una lucha de apuestas. Ya lo dijeron tanto el médico asesino como Fresero Junior, a esa disputa por el campeonato. Oigan, pues vamos a seguir con. ¿Quién se fue a Arena Tepito? Cuéntanos, ¿cómo estuvo? No es que traiga la playera puesta, pero muy buena la reapertura de temporada de la Arena Tepito. Grandes luchas, de verdad. Creo que una de las exigencias que se están dando ahí es que tienen que entrenar, tienen que hacer muchas cosas. Algo muy similar, por ejemplo, a lo que se hace aquí en el Grupo Internacional Revolución. Quien quiera trabajar aquí, pues, tiene que entrenar, tiene que ser parte de un equipo para poderle ofrecer al público buenos encuentros. Esto se está viendo reflejado en la arena Tepito. Vimos un espectacular mano a mano entre Blaze y Osiris, una lucha que el público salió mucho, muy, muy, muy satisfecho. La verdad es que impresionante, y esa fue la lucha especial. Después vimos a los payasos Pura Santa, acompañados de Adrenalina, en contra de
Manchas, se nos están yendo los nombres. Black Dragon, que por cierto se presentó como nuevo integrante de Welcome to mi barrio, pero ahorita les platico lo que pasó. También muy buena lucha con los payasos Pura Santa, extraordinario estilo, muy moderno. Y en la lucha estrella, mientras estaban por un lado el Hip Hop Man, Versal y el Internacional Mara, en contra de Rugido, el hijo del Pantera, y también se me olvida el otro nombre. En plena lucha irrumpieron los luchadores del Phil Naucalpan y con todo se fueron en contra de los de Tepito. Llegó Dick Angelo, llegó Atomic, llegó Chef Benito, llegaron a barrer, a sacarse la espina de la vez que el triunfo que aquí tuvieron en Naucalpan. Ellos dicen que fue de manera robada. Bueno, pues fueron con todo, se armaron los golpes, se armaron los retos, y hoy en la tarde se ve el colofón de esta rivalidad, porque viene por la Copa High Power, Phil Tepito contra Phil IWRG. Y aún así, independientemente del resultado, que los momios y las apuestas están a favor de los de Tepito, yo creo que la rivalidad no se va a acabar, ¿eh? Yo creo que se están dando con todo y esto va para más. Y aunque Black Dragon se presentó como Welcome to mi barrio, terminó saliendo con la camiseta de IWRG. Pues ahí está la reseña en el último programa de Albures aquí con nosotros. Te agradecemos mucho estos días que has estado con nosotros. Oye, Edson, cuéntanos algo. ¿Tienes por ahí algunas novedades? Y aparte, Sí, bueno, estuvimos en la mismísima Arena Nesa el domingo pasado, justamente. Buen agarrón, una presentación entre la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre e Independientes. Lo rescatable ahí, lo que más sonó a lo largo de la semana fue este enfrentamiento. Como pocas veces se les llega a ver a Negro Casas, estuvo Guerrero Maya, Junior, hicieron prácticamente Stuka y Diamante Azul, se enfrentaron en contra de lo que es la secta Cuervo Escoria y Charlie.